Saludos amigos a este su canal Chin Urbano. Antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, Comparte nuestro contenido y comentes aquí debajo. En el video de hoy te vamos a hablar sobre una guerra de post que empezaron recientemente en los últimos minutos Chimbala con Buloba. No sabemos si esto es para promocionar una canción. Como la última vez que Bulova se estaba haciendo de todo con el fote. Y al final era para promocionar una canción que lanzaron juntos. Aquí te presento la secuencia de los posts. El primero que comenzó fue Chimbala. Quien publicó en su Instagram esta foto. Acompañada del siguiente mensaje. Yo sí me curo con estos artistas de aquí. Dice que en esta cuarentena son los que más facturan. Y tú entras a las tiendas digitales y no llegan ni 5 millones de streaming con todas sus canciones juntas. Cállate chimbala. Miguel tón Vamos a aprovechar y también decir que Brad Point comentó ahí debajo, esto es un pequeño problema. Sería por la estatura de chimbala, digo yo. A lo que Buloba respondió con esta foto en su Instagram. Tú siempre estás, que lo digital, que lo digital, que lo digital. Al dominicano no le gusta que le hablen de eso. Háblale de efectivo, faldo, manilla, o sea, acordeón, que está en esta foto. Tanta mierda que habla. Vamos a comparar cuente banco a lo que Black Point también comentó. Y ya, King James MMG. A lo que Chimbala respondió con esta captura de su tienda en stream. Con una cantidad. En dólares de 317 mil 23 dólares Balsa De MMG Conmigo no, eso es solo de los digitales Millonario lejos Háblenme de número Efectivo, ojo Yo no tengo socio Ni Divido Ya Cabe destacar que Chimbala hace un buen momento eliminó de su perfil de instagram esta última foto y también subió una de una matrícula que también la eliminó porque sería a lo que buloba respondió con esta foto de una matrícula tú eres duro sube la matrícula mmg va a seguir eso photoshop lo sabe hacer hasta el hijo mío con bitcoin yo fui que te llevé al banco y te organicé. Te enseñé los meneos financieros y te presenté mi gerente de cuentas, Helms. Malagradecido, hashtag. Besa la mano a papá. Abajo volvió y comentó a esa misma foto, Buloba. Solo he visto un artista subiendo matrícula después de mí. Conmigo no. Conmigo no. Mm, bogué. La foto que te comenté de la matrícula. Chimbala la subió como respuesta a esta, pero fue borrada de su perfil, igual que la foto que te enseñé de, lo, de los ingresos de lo digital de Chimbala. A ah, lo que Buloba respondió con esta foto en su perfil de Instagram, con el siguiente comentario: Hay dos apartamentos y un solar para tirar una torre de ocho pisos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos fuimos en bienes raíces. para que te la beba de la llave. Hasta aquí llegó la pequeña guerra de pose que tienen Armada, Chimbala y Buloba. ¿Qué crees? Déjamelo en los comentarios. ¿Crees que sea una guerra de verdad o sea otro montaje para promocionar una canción? Está interesante la vuelta. Cabe recordar y destacar que Chimbala y Buloba han colaborado en varias ocasiones. Y han grabado varios éxitos que han quemado la calle aquí tanto en el país como fuera del país. Así que en este momento no se sabe de dónde vino y qué pasó ahí. ¿Qué opinas tú? Déjamelo en tus comentarios abajo. Antes de renderizar el video me voy a sus cuentas y me doy cuenta, cabe la redundancia, que han sido borradas todas las fotos de los diferentes perfiles. ¿Qué pasaría ahí? ¿Sería para calentar el género un poco o sería un problema de verdad que lo va a manejar interno?